Mis queridos aficionados y amigos y socios de Bárcena Cigar House y la Casa de Labano, el día de hoy les quiero platicar sobre el puro H. Upmann Magnum 50. Este puro es un puro con una fortaleza y con un armado increíble y ha tenido muy buena aceptación. Ese puro fue lanzado en el 2011 aproximadamente. Ha sido un puro que ha tenido mucho éxito, porque es un puro, como les digo, que tiene una fortaleza balanceada hasta el final, pero obviamente que en la parte final es un puro que tiene pues una gran fortaleza, porque no empieza en suave, sino empieza en una fortaleza media y se haciendo en el tiempo. En su primer tercio es fortaleza media, su segundo tercio es, pues vamos a llamar, fortaleza estándar, ¿verdad? En el caso de los puros que son más fuertes, y termina en un puro con mucha fuerza, ¿verdad? Con mucha fuerza, pero tiene un quemado y tiene una combustión muy, muy, muy pareja, muy bonita, y su ceniza, siempre y cuando no la tiremos en la mayor parte de que se pueda mantener en el puro, pues también ya saben que eso nos sirve como disipador de calor y hace que el humo entre mucho más fresco a la boca. En este caso les quiero mostrar el puro, del H. Upmann 50, que viene muy bonito empacado. Viene en estas cajitas, son cajitas de 10 puritos, aquí se los puedo mostrar, y traen una doble anilla, ¿verdad? Con su anilla clásica y tradicional de H. Upmann, con la descripción del puro, puesto que hay Magnums nuevos que sacaron, el 50, el 54, el 52, y ahora una edición limitada del 56, que pues ha estado muy escasa por las producciones que ustedes saben que han sido limitadas estos años en Cuba. Esperemos que este año, final de este año, se regularice, pero por lo pronto esto es lo que hay y es un puro que les quiero recomendar muchísimo, ¿verdad? Que aquí tenemos uno para que tengan la oportunidad de probarlo. Es un puro extra largo, robusto extra largo, con un cepo pues muy, muy bueno, pues el nombre lo dice, un cepo de 50 o un diámetro, ¿verdad? Que el cepo es el diámetro, para los que no tengan esa información. Tiene muy buen tiro y es un puro con buena fortaleza, que para los fumadores con paladares más exigentes es importante que fumen este puro para seguir desarrollando el paladar, porque entre más fuerte sabe el puro, entre más se conoce sobre la fortaleza del puro, pues se puede aprovechar para disfrutar o tener una escala de valores a los puros que son muy suaves y a los puros que son más fuertes para poder aprender a combinarlos, porque les vuelvo a repetir, es importantísimo con qué combino mi habano, la comida, la bebida, la compañía y el estado de ánimo, aunque ustedes no lo crean. El estado de ánimo es importantísimo para disfrutar de un buen habano, y el compartimiento entre los amigos pues es lo que le da el toque especial para poder disfrutar y gozar un puro como este de Magnum 50. Se lo recomiendo con los ojos cerrados. Es un puro que me fuma en la mañana, ¿verdad? Después de desayunar, y en algunas ocasiones en las tardes, pero pues no tiene hora. Lo importante es que lo disfrutes, que lo combines, que lo degustes para que puedas tomar el juicio en una cama más grande como lo que tenemos aquí, que tenemos un vitrolario bastante extenso, ¿verdad? Para todo tipo de paladares, principiantes, conocedores y pues nuevos que vayan a estar llegando, ¿verdad? Porque ahorita ya somos muchas gente que tenemos mucho tiempo aquí y están entrando nuevas generaciones, y pues aquí estamos para asesorarlos en lo que sea necesario, ¿verdad? Su asesor profesional en puros, Bárcena Cigar House, muchas gracias.